Exactamente. El programa se va a llamar esto es Pilar. Vamos a tratar de cubrir todo lo que es el deporte pilarense, eh, todo, absolutamente todos los deportes. Tratar de cubrir porque vamos a estar solamente una hora, de 15 a 16 eh, en Radio X 100.3, como bien dijiste, y repito, tratar de cubrir todos los deportes pilarenses. Son muchos los deportes, pero la idea es aprovechar este horario de la tarde, ¿no? Exactamente. Son muchos los deportes y hay deportes a los cuales no se le da tanta notoriedad como por ejemplo vamos a tratar de darle un poco más de trascendencia al fútbol femenino de Real Pilar, que está creciendo mucho el fútbol femenino, de hecho se va a hacer profesional ahora, y no tiene quizás la prensa que debería tenerlo y queremos ayudar no solo con Real Pilar, con Elías Covarense, con Rugby, con lo que sea. La idea es estar al aire pero obviamente ir cubriendo las actividades, ¿no? Sí, ir tomando todo lo, lo posible lo que es el partido de Pilar. Muy bien, ¿en cuanto a deporte, por ahí hay algo que más te gusta o van a tratar de ser completos? Eh, vamos a tratar de ser completo en todos lo, los deportes necesarios para cubrirlo. ¿En cuanto a experiencia, ya han trabajado en algún programa de radio? Sí, yo personalmente me egresé el año pasado de periodismo deportivo, soy periodista y trabajé dos años en radio en, en Villarrosa y bueno, ahora es una nueva experiencia que todos somos. Experiencia que encima es una radio muy escuchada en Pilares eh, y abarca mucho, así que este es un desafío también, ¿no? Sí, un desafío grande, gran alcance y sabemos que tiene muchos oyentes, así que vamos a tratar de complacer a ellos, que es para ellos el programa justamente. Hablaste de una hora, tratar de compactar todo, eh, hay mucho, pero se va a apuntar a todos los deportes, ¿no? Ligas de Coherencia también es bastante amplio. ¿no? Exactamente, Ligas Coherencia, vamos a tratar de tener invitados, eh, llamadas telefónicas, audios, todo lo que sea. Como bien dijiste, Ligas Covarense, eh, AFA, fútbol, tanto Real Pilar eh, que cubre AFA, eh, rugby, handball, voley. En cuanto al horario que eligieron, también es un desafío. No hay mucha programación, ¿no? A ese horario no hay tanta competencia. ¿no? Eh, sí, la idea es tener la mayor cantidad de audiencia y que les guste lo que, lo que les proponemos a la hora de dar las noticias. Muy bien. Y algo de música, seguramente también, ¿no? También, buena música. Como es una hora, no vamos a estar pasando música todo el momento, pero sí, buena música también. Bueno, el equipo van a ser ustedes dos, se va a agregar uno más, van a tratar de trabajar en conjunto. Exactamente, Pablo quien les habla, Nico, Oscar Cervera va a producir, coordinar y también está Ramiro Cueva Arberena con nosotros, va a estar cuando pueda. Muy bien, y también a través de las redes sociales ya hemos visto que han aparecido, a través del Facebook, del Twitter, estuvieron dando vuelta y ya informando sobre ese tema. Exactamente, invitamos a toda la gente a que le pongan me gusta a esto, espilar en Facebook y en Instagram, también tenemos un Instagram, vamos a empezar a publicar de a poco y a tener trascendencia también en las redes sociales que hoy en día es muy importante. Bueno, arranca el lunes y van a tener mucho material de lo que pasa en básquet este fin de semana, ¿no? se viene el Clásico el viernes, se viene el Final Four para el Esportivo. Claro, sí, Clásico de Pilar, el Final Four del Esportivo, tenemos mucho de básquet, de, de todos los deportes. Reiterame de horario y día que van a estar al aire. Eh, los lunes de 15 a 16 horas por Radio X Pilar, 100.3.